tots els llocs que hem trepitjat, sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne pas. Tots els que ens han precedit, sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims els que mai podrem ja oblidar, i els recents incorpora's. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. Nosans, esmunt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atxes. Bona tarda a tothom. Jo sóc el president de la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques del Centre de Lectura, que fem d'anfitrions amb aquest acte, amb aquesta conferència del professor Ramon Cotarelo. I abans de començar aquest acte voldria fer un petit preàmbul. Primer dic que després obrirem torn de preguntes, però com som molta gent i per agilitar el tema i no ser un... poder-ho organitzar de manera que sigui útil, passaríem uns papers a la gent que volgués fer les preguntes i els recolliríem al final de l'acte i llavors li traslladaríem al professor. És a dir, no farem preguntes a veu, sinó que la gent que vulgui fer una pregunta doncs ens la fa per escrit i les traslladarem al professor. Després voldria dir, expressar la satisfacció del Centre de Lectura de poder oferir la tribuna al professor Ramon Cotarelo, perquè és una figura intel·lectualment atractiva, té la virtut de que en un erm on la nostra manera de ser doncs no és ben acollida ni ben acceptada, doncs sempre ja veus el desert. I llavors tenim avui l'encant, la força d'una veu que està en el desert i que té l'encant de que el primer que m'ha demanat és que li parlés en català, i per això tinc tota la tranquil·litat de que m'entén perfectament, perquè té voluntat d'entendre'm perfectament. Després dic que el Centre de la... El Centre de Lectura està triplement satisfet. En primer lloc, perquè el Centre de Lectura està adherit al Pacte Nacional del Dret a Decidir de Reus, per tant, ens sentim part d'aquest acte. En segon lloc, perquè és una tribuna, la del Centre de Lectura, que vol recollir tots els debats vius a la nostra ciutat, i el tema que avui ens ocupa és un d'aquests debats vius. Per exemple, aquest dematí hem fet un acte, que ho vull citar perquè el 17 de setembre del 1937 va caure una bomba de l'aviació feixista en aquesta ciutat, va morir una jove bibliotecària de 19 anys, la Regina Figuerola Rebull, i avui hem fet un acte. Llavors hem parlat sobre els drets humans i el seu respecte avui. I hem tingut la satisfacció d'omplir la biblioteca i de sentir parlar del dret a l'autodeterminació, que és un dret que tenim, el dret inalienable a exigir-lo. Per tant, hem parlat de drets humans aquest dematí, avui tenim aquesta tribuna oberta. Ahir vam tenir aquesta tribuna oberta per parlar d'un tema que importa a la nostra nació, com és el tema que es produirà el 2020-2021 del tancament o renovació o tancament de les nuclears, quan el tema energètic és un tema que pot de futur important per a la nostra nació, perquè actualment tenim una dependència de l'energia nuclear a Catalunya potentíssima, i ens podem trobar que no tinguem substitució
amb aquesta energia i ens veiem abocats a mantenir l'obsolescència de les nuclears, exportar l'energia elèctrica que produïm cap a Espanya i veure's amb el perill d'aquesta obsolescència ens porti a una situació com la del Càstor, el magatzem Càstor, en la qual es tanquin per incidents com el de Vandellòs 1 i tinguem que indemnitzar la nació catalana a les empreses que hagin tingut la llicència, l'allargament de llicència, o ens trobem en una situació pitjor que seria un desastre nuclear com el de Fukushima, el de Txernòbil, que això podria afectar fins i tot el futur de la nació. És a dir, que aquesta entitat està oberta a tots els debats i avui som feliços. I en tercer lloc dic que estem contents perquè amb Òmnium i amb l'Assemblea Nacional Catalana ens sentim amics. Òmnium té unes instal·lacions impecables, producte de la filantropia d'un patriota de la nostra ciutat, però té un problema d'aforament. I nosaltres tenim aquesta sala que ens pensàvem que seria suficient i veiem que no. Potser haguéssim hagut de fer una altra, buscar el Bertrina, però no ho vam preveure. Per tant, junt amb la disculpa per no poder eixamplar aquesta sala, la satisfacció de saber que Òmnium i l'ANC són amics de la nostra entitat. Sense més preàmbuls, donaré la paraula a l'Àngels Uller, la presidenta del Pacte Nacional del Dret a Decidir de Reus, a qui donaré la presidència d'aquest acte com a entitat que estem adherides al Pacte Nacional i la moderació. Res més, Àngels, tens la paraula. I jo, si em permeteu, me vaig entre el públic. Bona tarda a tothom. Senyor Ramon Cotarello, amics, companys, bé, tinc l'honor d'estar aquí, presidir aquest acte, i d'alguna manera no voldria caure, però hi he de caure. Ja sé que molts de vosaltres sabeu qui és la figura del Ramon Cotarello i què ha representat, però fa poc temps el coneixíem. Estic parlant de 4 anys enrere, quan nosaltres anàvem, la gent d'Òmnium, la gent de l'ANC i els del Pacte, per aquests mons de Déu, per centres cívics, per pobles, parlant del dret a decidir. I mentre parlàvem, però portàvem un vídeo que havia fet Òmnium, i allà sortien diferents personatges del nostre món cultural, i entre ells sortia un, en aquells moments, parlo de fa 4 anys, desconegut senyor, que en castellà parlava de la democràcia i deia coses que la gent, eren grups petits, feien comentaris com a sotaveu. Qui és aquest? Un catedràtic. Catedràtic? Oh, sí, d'on? De Madrid? Diu això? Bé, això va ser els nostres primers contactes, jo diria, quan va començar aquesta popularització de l'obra i de la figura del senyor Ramon Cotarello. Preparant-me una mica la xerrada d'ara, el que he de dir, que serà molt curt, em van passar un currículum, és un home molt treballador, molt treballador. Penso que això és un fet que la majoria d'aquí valorem. I a part, és un mestre, ara crec que ell ja emèrit, no? Catedràtic emèrit, però el fet d'investigar, aprofundir en temes de política, fer anàlisi política i saber-lo comunicar, és en aquests moments, jo diria, que és una mica una feina estrella. Hi ha molta gent que s'hi dedica a això, però moltes dels que es dediquen a això no diuen el que tu dius. Llavors, una de les coses que passava en aquestes sessions que fèiem era la gran sorpresa, o sigui, sorpresa. Perquè nosaltres, ja fa temps que estem acostumats a que, més enllà del mansa, dic el mansa, doncs poca gent, nosaltres sabem que hem nascut lliures, això ho tenim clar, però el que representa haver nascut lliures, a vegades trobem que altra gent d'aquests que viuen una mica més enlluny, doncs no ho interpreten igual. I vet aquí que apareix un senyor en el qual coincidim, que representa ser un home o una dona lliure, tot el que representa, no?
I jo voldria donar les gràcies per la gran feina que has fet d'aprofundir, d'intentar conèixer les nostres necessitats, les nostres inquietuds, perquè estem cansats, almenys jo, de sentir com polítics, periodistes, analistes polítics, politòlegs, parlen de que s'han de crear ponts, que s'han de començar un diàleg, però no passem d'aquí. Ningú posa la primera pedra d'aquest pont, no? I penso, no sé, potser estic equivocada, però que la primera pedra sempre és sentir-se comprès. Fa temps que molts d'aquí diem, no ens entendran mai. No saben què passa aquí. Ningú ve aquí i veu realment la nostra realitat i la nostra convivència diària, no? Per tant, jo et dono molt les gràcies perquè, per una banda, penso que ens fas un gran favor, perquè una persona que no es mou en el, diríem, en la quotidianitat nostra, ens estàs dient que ser lliures representa això i allò i el dret a decidir. El decidir el nostre futur, que aquí la majoria que som aquí ho tenim clar, que el dret és nostre, nosaltres hem de dir. I això, per nosaltres, que poques vegades ho sentim dels nostres veïns, doncs quan ve un veí i ens ho diu, t'ho agraïm. I també penso que per altra banda has fet una altra lliçó. Per nosaltres és una lliçó d'esperança. Podrem parlar, perquè ens comprens. Però penso que els teus conciutadans, el teu missatge és un, que un poble, una nació, un país, no és gran pel seu terreny geogràfic, és gran per la capacitat que té en aquests moments d'escoltar el poble i trobar les eines democràtiques perquè aquestes demandes siguin vehiculades. Almenys jo ho interpreto així. Penso que jo ja no he de dir res més, la xerrada d'avui, tots l'esperem, és un dissabte, és una mala hora, sí? Qui més qui menys els dissabtes té altres plans, per això està ple. Necessitem sentir veus que no són les de casa, però que ens ajuden a entendre'ns i a la vegada que els altres entenguin el que està passant aquí. Moltes gràcies per la feina que has fet, per la que fas i la que, per l'esperem que facis. Tens la paraula. Gràcies. Ok, bona tarda. Moltes gràcies a les entitats convocantes, a ANC, Òmnium, a esta hermosa casa, Ateneo Popular, que he tenido ocasión de ver de la mano de quien ha precedido a Ángels en el uso de la palabra, Kim, que la conoce muy bien y me la ha explicado. Muchas gracias al propio Kim por sus palabras. Muchísimas gracias, moltíssimes gràcies de tot cor a Ángels, la presidenta de honor del Pacto Nacional. ¿Es correcto? Pacto Nacional per el dret a decidir. Sí, sí. Moltes gràcies, moltes gràcies. Voy a empezar con dos aseveraciones muy breves y muy cortas. Bueno, muy breves y muy cortas es lo mismo. Que pueden resultar un poco contundentes, pero que nos van a permitir entrar en faena enseguida. La primera es, se lo comentaba antes aquí, tengo un complejazo de inferioridad. Sí, un
complejazo horrible. Y yo, prácticamente todos los días, porque dada la situación en que nos encontramos todos, pues el trato, la acción y reacción entre España y Cataluña, entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán, es cotidiano, continuo, permanente. Me pregunto, bien, ¿cómo es fa? ¿Cómo es fa? Pero es bilingüe. Tengo un complejo. Se lo decía antes a mi mujer, mira, creo que voy a hacer una cosa, voy a buscarme un pueblo de Cataluña profunda, me voy a meter allí 15 días con una gramática gorda de catalán, que la gente me esté hablando en catalán todo el día y que no pueda hacer nada si no lo digo en catalán, y saldré hablando catalán porque a mí estos no me mojan la oreja, hombre. Esto del bilingüismo, a cualquiera que tenga un poco de sensibilidad, le resulta sorprendente. Bilingüismo nato. No ser capaz de hablar dos lenguas, una de ellas materna y otra aprendida, sino un bilingüismo de origen. Eso es absolutamente envidiable, y claro, pues yo confieso que tengo una envidia. La gente dice, para justificar cuando tiene envidia, dice, tengo sana envidia. No, no, yo de sana nada, la mía es muy enfermiza. Es una envidia enfermiza, me corroe, no me deja vivir. Leo catalán, entiendo catalán, y sé, porque conozco otras lenguas, que la cuestión es llegar, no pensarlo más y tirarte a la piscina. Pero claro, eso es muy difícil. Reconózcanme ustedes cuando menos eso, cuando se está en un contexto formal dando una conferencia. Eso se puede hacer hablando con un amigo por la calle. Y le dices, oye, ¿cómo es diu plaza en catalá? Y el otro te admite el catañol y tal. Pero en una conferencia no. Primera observación. Segunda observación. Vengo a hablar de lo que dice el título, el título de la conferencia. Y voy a empezar con una palabra que está en la vida pública, que está en la mente de todos, que todos conocen. Bloqueo. En este momento, en este país y en el de al lado, la palabra bloqueo lo dice todo. Aquí estamos a septiembre, pues 8 meses. O una cosa así, 9 meses. El bloqueo era en Cataluña. Y las risotadas en el Estado español acerca de la situación lamentable en que se encontraban los catalanes, que eran incapaces de componer gobierno, se oían en España y en sus posesiones ultramarinas. 9 meses más tarde, la risa se ha convertido en amargo llanto. Los catalanes constituyeron su gobierno sin mayor problema, y este cogollo de filósofos, pues, van camino de las terceras elecciones. Y hay incluso quien dice que, para abreviar, pueden ir convocando ya las cuartas. Claro, bloqueo. Y ese bloqueo tiene dos razones, digamos, de carácter colectivo, general, y una un poco más específico,
La del más específico es la sospecha que me ha transmitido una persona que me es muy cercana por razones sentimentales, que es la sospecha de que hay un bloqueo, porque en realidad en España nadie quiere ser presidente del gobierno. Porque el que sea presidente del gobierno se va a tener que tragar el marrón de la independencia de Cataluña. Y eso no se lo quiere tragar nadie. Bueno, de todos los posibles candidatos, no se lo quiere tragar ninguno, porque hemos de suponer en ellos un nivel de inteligencia mediano. Y uno de ellos sí, porque no sabe ni lo que hace, que es justo el que está de presidente. Ese, como no sabe ni dónde está, le da igual y quiere ser presidente a toda costa, aunque sea de la cocina de su pueblo. Pero todos los demás, claro, oye, ser presidente del gobierno de España el día en que hay que aceptar, tragar o deglutir una realidad que es imparable, pues no le gusta a nadie. Esa es, digamos, la razón personal o específica. Luego hay dos razones de carácter general. Las dos son muy conocidas, me voy a limitar a enunciarlas. Si hay necesidad o conveniencia de alargarse en ello, pues durante el coloquio se hace. Las dos son, una, la nación catalana y el hecho de que esa nación catalana se haya abierto camino y se haya hecho un hueco por derecho propio, por propia iniciativa, sin deberle nada a nadie, en medio de un contexto hostil y con todas las fuerzas del Estado, las legales y las ilegales, que las dos las manejan los mismos, en contra. La nación catalana. La nación catalana frente a la nación española, en una situación completamente asimétrica, porque, como es obvio, la nación catalana solo quiere vivir en una situación de independencia y no cuenta para nada con ninguna otra nación, mientras que la nación española no se considera a sí mismo posible si no es sometiendo, subyugando o sojuzgando a la catalana. Ese es un problema que tiene la nación española y que tienen los nacionales españoles, los nacionalistas españoles. Por lo tanto, el problema de la nación, el irresuelto problema de la nación, que es irresuelto en España, no en Cataluña. Por eso estoy harto de decir que cuando se habla de la cuestión catalana, en realidad no existe la cuestión catalana, existe la cuestión española, la cuestión de España incapaz de entender su existencia, circunstancia o condición de pluralidad de naciones habitando un mismo territorio, aunque no sé siquiera si se puede llamar un mismo territorio, por lo que diré a continuación respecto a Europa. La segunda cuestión es la república. La nación catalana y el independentismo catalán son republicanos. España no se sabe lo que es, yo creo que los españoles no lo sabemos. Y me incluyo simplemente por un acto de caridad, porque yo sí se lo sé, yo soy republicano. Con lo cual, claro, entre mi firme convicción de que las naciones tienen derecho a la existencia y a ejercer como tales y constituirse en estados, y mi convicción de que la única forma de gobierno para una sociedad civilizada de personas libres es la república, pues me hace un aliado natural, y que lo cual explica en cierto modo lo que antes tan bellamente exponía Ángeles. Es decir, el bloqueo está en estos tres pilares. El propio problema de la formación de un gobierno en España, la cuestión de la nación que no saben resolver, y la cuestión de la república que no pueden resolver, porque saber sí sabe.
la República sí sabe. Basta con decirle al rey que se vaya. No sería la primera vez. Estos además tienen cierta práctica. La tatarabuela de este buen hombre ya se fue. El abuelo o el bisabuelo, no recuerdo bien, también se fue. Pues él también podía irse porque no iba a dejar mucho hueco por lo demás, sobre todo visto lo que está haciendo ahora, que es nada. Y con esto he terminado el prólogo. En realidad, este debate ya está todo hecho y dicho. ¿O creen ustedes que si van ustedes a algún debate, coloquio o conferencia, por exquisito e intelectual que sean los intervinientes y el público acerca de la cuestión nacional en el Estado español, van a escuchar algo distinto de lo que ya hemos escuchado todos? No, está todo dicho. Hace 6, 8, 10 años todavía alguien decía que el derecho a decidir, que el derecho de autodeterminación, que si los tratados internacionales, que si las colonias, que si no sé qué, que no sé cuántos, todo eso está ya fuera. Lo ha barrido primero la fuerza de los hechos y después la voluntad de un pueblo. Ya no se puede volver a pedir a la gente que se ponga a discutir sobre si Cataluña es o no una nación. Es obvio que lo es. Sobre si siendo una nación tiene derecho o no a decidir su futuro, que es obvio que lo tiene. Está todo dicho. Tampoco se puede seguir discutiendo sobre si además de tener derecho a decidir, tiene derecho a decidir ser republicano o no. Pues claro, tiene derecho a decidir y a decidir de ser lo que quiera ser. Y tradicionalmente este país ha sido republicano. Y pues si quiere seguir siéndolo, que lo sea. Está muy bien. Ya no hay más que hablar. Ahora lo único que hay que hacer es actuar. Tenemos un año. Y en este año, pues sí, si alguien quiere seguir hablando, que siga, pero lo importante ahora es hacer. En la cuestión del contencioso España-Cataluña está todo dicho. Ahora hay que hacer. Ya sé que esto es terreno resbaladizo, porque no solamente hacen unos, hacen los otros también. Y claro, esto es una cuestión de acción-reacción y aquí vamos a vernos las caras ahora. Pero es eso, es de aquí a un año, de aquí a septiembre. No sabemos lo que va a pasar, pero sí estamos comprometidos en que en septiembre de 2017 ha de haber un referéndum. Pactado, sin pactar, caído del cielo, traído por el arco de la alianza, pero un referéndum. Y como decía el diputado Tardá el otro día en el Congreso español, si en ese referéndum la mayoría de los catalanes decide ser independiente, que Cataluña sea independiente, pues lo será. Y si decide que no sean independientes, pues no lo será. Es imposible ser más claro. Y pues vamos a esperar y a ver qué pasa. Pero en lo relativo a la cuestión España-Cataluña, dicho está todo. Por lo tanto, yo podría recoger este papelito que me he traído aquí y marcharme porque la conferencia se habría terminado. ¿Merece la pena ir un poco más allá? Pues claro, pues a eso estamos. Está dicho todo en lo relativo a España-Cataluña, pero hay que empezar a hablar en lo relativo a la relación entre Cataluña y Europa.
porque por su situación geográfica, su historia, su situación geoestratégica, etc., pues Cataluña es un territorio intermedio entre España y Europa. Es así. Y por lo tanto, haremos bien, sin dejar de prepararnos y de tomar medidas con respecto a las relaciones con el Estado español, haremos bien en pensar qué función le cabe a una república catalana, qué función tiene una república catalana, qué papel va a desarrollar una república catalana en Europa, empezando con algo claro, se trata de hablar de Cataluña y Europa. No de Cataluña en España y España en Europa, sino de Cataluña en Europa. De Cataluña hablando en Europa con su propia voz, con la voz catalana, la voz de la República Catalana. Para lo cual voy a hacer una pequeña digresión acerca de Europa y de la forma en que se van a articular o pueden articularse, o a mi modesto entender deben articularse esas relaciones. Hagan ustedes abstracción de la situación presente y plantéense una pregunta que casi tiene una dimensión metafísica. Suena además muy española. ¿Qué es Europa? Un ámbito civilizatorio. Un ámbito civilizatorio encantado de conocerse a sí mismo. Los europeos solemos decir con mucho orgullo que somos europeos. Porque ser europeo es estar dentro de una larga tradición civilizatoria. La aportación de Europa al progreso de la humanidad es inconmensurable. Tanta, que hasta a veces nos hemos pasado. Y los demás van y dicen, ya están otra vez aquí los europeos impartiendo doctrina. Y es verdad, tenemos una afición de maestros ciruelos a andar impartiendo doctrina por doquier que es verdaderamente llamativa. Pero reconocerán ustedes que es tanta la complejidad europea y tanta su profundidad que hasta la crítica a los excesos europeos es europea. La idea de que el eurocentrismo, de que los europeos tenemos tendencia a imponer a los demás nuestros valores, nuestras creencias y nuestros principios, esa crítica también es europea. Nos gustará más o nos gustará menos, a mí me gusta mucho, pero es así. Ese ámbito civilizatorio es incomparable, no tiene parangón en el mundo. Los europeos, para bien o para mal, de muchas formas, a veces elegantes, a veces brutales, hemos difundido en el mundo entero nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, todo, absolutamente todo. Hasta el sistema métrico decimal y la manera de contar los días y las horas. No tengo la menor duda de que para un chino el año 2016 es el año 5000 del cerdo o del lagarto, no sé. Pero si ese chino sale de China y quiere hacer algo, que se olvide del cerdo y del lagarto, porque este es el año 2016. Tampoco tengo ninguna duda de que un fiel descendiente del profeta cree que este año es el año 1200 o 1300 o 1400 de la Égira. Pero como cruce el estrecho, o sabe que este es el año 2017 o no va a ninguna parte.
Fíjense hasta qué punto esto es así. Europa es así. Es un ámbito civilizatorio tan pronunciado. Entre paréntesis, un ámbito civilizatorio que no olvida dos cosas. Una, sus orígenes están en Asia. Y no se olvida. No se olvida. Fuera de Asia, el continente donde hay más budistas es Europa. La literatura europea, toda, reconoce su deuda con la literatura hindú. Todo el mundo sabe que Kalila y Deimna es un libro seminal, fundamental en la historia de la literatura española. Es decir, no olvida que sus orígenes están en Asia. Dos, no olvida que en el resto del mundo su semilla ha generado productos peculiares, propios, autóctonos. Y Europa se los apropia. Europa es como una esponja, lo absorbe todo. Sin ningún tipo de complejo. Europa se enriquece con los resultados que su siembra ha producido en otros territorios. Esos factores convierten, insisto a ustedes, a Europa en un territorio casi mágico. Termino esta especie de preludio lírico sobre Europa como ámbito civilizatorio, un lugar en el que todos queremos estar. No hay nadie, ninguna comunidad aledaña al continente europeo que quiera irse de Europa. Todas quieren estar en Europa. Incluso las del otro lado de algunos mares. Y eso tiene un significado. Y eso deben ustedes, o debemos, compaginarlo con otro dato que yo comento a veces, porque la verdad es que es tan llamativo y muchas veces resulta sorprendente. Prácticamente, esto es así. La cultura o la civilización europea, hay diferencias sutiles entre cultura y civilización, pero no las vamos a entretener ahora. La cultura y la civilización europea son el producto de varios factores. La religión mosaica, en sus diversas variantes posteriores, cristiana, católica, etcétera, evangélica y tal. La filosofía griega y el derecho romano. De hecho, de esos tres pilares, lo único que podríamos considerar que no es estrictamente europeo es la religión mosaica, porque lo otro ya es Europa. De hecho, los griegos son los inventores incluso del término y de la leyenda, por cierto, muy bonita, sobre el rapto de Europa, y los romanos, que les voy a decir a ustedes, el puro corazón de Europa. De esos tres elementos sale lo que es probablemente la flor más típicamente europea, la que ha convertido a Europa en dueña del mundo. La ciencia, la mentalidad científica. Pues bien, esa ciencia, que no es otra cosa que un saber riguroso, contrastable, verificable, esa ciencia tiene sus triquiñuelas y sus trampas. Y una de ellas, la más típica y la que nos define como europeos y la que nos da a entender lo difícil de nuestra condición, es la propia definición de Europa. Párense ustedes un poco a pensar. Pregúntense ustedes y respóndanse en silencio, para cada uno para su coleto. ¿Cuántos continentes hay en el mundo?
Y se responderán ustedes probablemente cinco. Cinco aros olímpicos, cinco continentes, ¿verdad? Pero si se atienen ustedes a la definición de continente elaborada por los propios europeos, solo hay cuatro, porque Europa, de acuerdo con la definición de continente hecha por los europeos, no es un continente. Es una prolongación de Asia, pero no es un continente porque no está rodeada de agua por todas partes, que es una condición necesaria de la definición de continente. Es decir, los europeos y Europa es así, una realidad bastante contradictoria. Crea una definición de continente, se la vende a todo el mundo, convence a todo el mundo, incluidos los europeos, de que hay cinco continentes donde solo hay cuatro, porque a ellos les parece que eso de no ser continente es hacerse de menos. Y por lo tanto, sí, América, Oceanía, Asia y África son continentes, y nosotros también. Es maravilloso. Si piensan ustedes, ¿cómo diríamos? La contradicción interna y psicológica que esto se produce, en generaciones y generaciones, cientos de miles y millones de personas que desde que son niños han visto en las escuelas ese mapa mundi que hemos visto todos, esa proyección Mercator, donde obviamente hay cuatro continentes y salen de clase diciendo somos cinco continentes. Los ojos de la razón niegan lo que ven los ojos de la cara. ¿Qué saco de esto? Pues otra cuestión importante. Europa es un ámbito civilizatorio inquieto, en perpetuo movimiento. Muchas veces oyen ustedes, y actualmente pues eso se dice mucho, hay que atender a la estabilidad de Europa. El concepto de estabilidad tiene muy buenas connotaciones, muy positivas connotaciones. Siempre que alguien habla de la estabilidad, la gente asiente con mucho respeto y le da mucha categoría. El que habla de estabilidad habla de cosas muy serias, ¿verdad? Estabilidad. Todo hay que sacrificarlo a la estabilidad. La estabilidad es un bien en sí mismo. Europa es un continente absolutamente inestable. Absoluta y totalmente inestable. Podría estar explayándome con esto mucho tiempo, pero ¿para qué? No nos vamos a molestar. Supongo que están ustedes de acuerdo en que un continente que no es un continente, pero ha convencido a todo el mundo de que es un continente en el que se habla una cantidad de lenguas que nadie sabe cuántas son, algunas de las cuales ni siquiera saben de qué origen tienen, en el que están prácticamente todas las religiones civilizadas compitiendo, a veces pacífica, a veces cruentamente, en el que hay todo tipo de culturas y tradiciones históricas, pedir ahí estabilidad es en realidad un absurdo. Pero voy a concentrarme en algo más específico. Tomen ustedes la Unión Europea. La Unión Europea necesita estabilidad. Todo el mundo necesita estabilidad, ¿verdad? Uno quiere siempre estabilidad. Miren ustedes la Unión Europea. Hasta hace dos meses tenía 28 Estados miembros, ahora tiene 27. Nació con 6. Pasó de 6 a 7, a 8, a 12, a 15, a 20, a 27, a 28. Ahora retrocede a 27. Es posible que siga retrocediendo, según lo que suceda a continuación. La Unión Europea ha cambiado de nombre 4 veces. Empezó siendo Mercado Común, siguió siendo la Unión Económica Europea, no recuerdo bien, la Comunidad Económica Europea, después les pareció que sobraba una E, lo dejaron en Comunidad Europea, después les pareció que eso de la comunidad no sonaba de todo bien, lo pasaron a Unión, que tiene un... Es decir, una organización que tiene un número fluctuante de miembros, que cambia de nombre cada cierto tiempo, en el que se puede entrar y salir con más o menos drama,
y en el que los miembros tienen una estructura completamente asimétrica, porque hay miembros que pertenecen a la zona del euro, otros que no pertenecen, hay miembros que pertenecen al convenio de Schengen, otros que no, cuando estaban los ingleses además tampoco pertenecían a los otros convenios. ¿Qué dirían ustedes de esa organización de cuya naturaleza jurídica, por lo demás, nadie tiene la menor idea? Porque exactamente desde el punto de vista jurídico, político-jurídico, la Unión Europea, ¿qué es? Pues tampoco lo sabemos, porque no es un Estado, no es una confederación, no es una federación, no sabemos lo que es, no es una organización internacional, es la Unión Europea. ¿Se imaginan algo más europeo que esto? No. Es la pura... la vida, que es así. Es irreductible a categorías racionales. Por cierto, las categorías racionales cartesianas, otro invento europeo. El mundo ha de reducirse a esquemas racionales previsibles. Sí, eso lo predicamos, pero luego no lo hacemos. Yo tenía una teoría que mantenía hasta hace poco tiempo para consolar a mis colegas y amigos cuando se les ponían los pelos de punta viendo la enésima crisis de la Unión Europea. Dios mío, de esta no salimos, ya verás tú y tal. Yo decía, tranquilos chicos, si la Unión Europea obedece a un principio constitucional fundamental que se ha llamado principio de la chapuza, siempre se sale de los asuntos con una chapuza, al final se hace una chapuza y se sigue andando. ¿Sostendría esta teoría todavía? Pues no lo sé. No lo sé, habida cuenta de que este último golpe que ha recibido es muy fuerte. Luego verán ustedes que en realidad no lo es tanto, sino que era previsible. Bueno, entonces, Europa, ámbito civilizatorio perfectamente inestable, orgullosamente inestable, cambiante, mudable. Europa ha visto nacer y morir imperios varias veces. Convertirse las repúblicas en monarquías, las monarquías en repúblicas, dividirse las monarquías, no hay nada eterno. Cuando en 1973, fíjense ustedes, parece que estamos hablando del Pleistoceno, cuando en 1973 los entonces soviéticos, que ahora ya no existen, obsesionados con la idea de que había que congelar las fronteras salidas de la Segunda Guerra Mundial, había que conseguir la estabilidad, ese sueño infinito de los europeos, sobre todo los periféricos. Y convocaron la conferencia de Helsinki, la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. La finalidad de esa conferencia era fijar las fronteras de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que no estaban fijas. No había tratado de paz con Alemania. Por lo tanto, las fronteras de Alemania podían cambiar. De hecho, cambiaron enseguida. ¿Cuándo cambiaron? En cuanto se firmó el tratado por el cual las fronteras no podían cambiar. Los rusos tardaron, quiero decir, los soviéticos. Entonces no se podía decir los rusos, había que decir los soviéticos. Ahora no se puede decir los soviéticos, hay que decir los rusos. Los rusos tardaron 2 años. En tragar las condiciones que los otros le pusieron, porque claro, Europa es así. Tú quieres algo, veo que te interesa, pues vas a ver lo que te voy a pedir a cambio. Y claro, pues efectivamente, todo el mundo se dio cuenta que los soviéticos querían garantizar la seguridad de las fronteras y le exigieron como condición que levantara la mano en materia de derechos humanos en su país y en el resto de los países, cosa a lo que los soviéticos se resistían como gato para arriba. Finalmente aceptaron, en 1975 se firmó ese tratado. El Tratado de Helsinki, el Tratado de Seguridad y Cooperación en Europa, que fijaba las fronteras salidas de la Segunda Guerra Mundial, 1975. En 1991 de ese tratado no quedaba nada. Las 15 repúblicas de la Unión Soviética se declararon independientes unas de las otras. Inmediatamente implosionó la antigua Yugoslavia. Todas las fronteras del bloque del este desaparecieron. La pregunta inmediata es, ¿y las de Occidente? ¿Qué pasa con ellas? No, las de Occidente no, ¿por qué no? Y entonces intervienen esas razones que suelen darse tan profundas cuando se les dice a la gente, ¿por qué los catalanes no pueden hacer lo que hacen los escoceses? Y viene un listo y dice, porque Cataluña no es Escocia. Bueno, pues
que viene a ser lo mismo, es decir, ¿por qué las occidentales no y las orientales sí? Porque Oriente no es Occidente. Vaya, vaya, me ha convencido mucho. Claro, eso es Europa. Y a ese continente europeo es como al panal de rica miel. Todas las moscas acudimos, todas las moscas queremos acudir. Voy a descender un poco la mirada. ¿Quién quería acceder a esa Europa hace algún tiempo? España. España. ¿Qué es la generación del 98? Un suspiro por integrarse a Europa. La generación del 98 tiene un solo objetivo: volver a meter a España en Europa, porque sabe que la han sacado. ¿Quién la ha sacado? Ahí podríamos estar hablando años, pero está clarísimo: el nacionalcatolicismo dominante en Europa desde el Concilio de Trento. Sacó a España de Europa. Primero la sacó durante después de las guerras de religión, con el Concilio de Trento, cuando se aprobó la tolerancia y la libertad de cultos. En España eso se prohibió. España quedó al margen de Europa, donde reinó la libertad de conciencia y la libertad de cultos, y luego volvió a sacarla en 1789, en el siglo de las luces. En España las luces no entraron, y los pocos que las trajeron acabaron en las mazmorras para que se apagaran. Y ese doble cerrojazo sacó a España de Europa a extremos tan ridículos como que en el Congreso de Viena de 1815, el Congreso de todas las potencias vencedoras contra Napoleón, están representados todos los países europeos, incluido el derrotado, o sea, Francia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, pero no está representada España, que es el país donde empezó a perder Napoleón. Porque España no estaba en Europa, no contaba. No contaba por voluntad propia desde el Concilio de Trento. No cuenta por voluntad ajena desde el siglo XIX. Así que la generación del 98, ante la catástrofe del 98, tiene una fórmula salvatoria: volver España a Europa. Ese es su programa. Y ese es el programa también de la más escéptica generación del 27. Porque hay gente que dice, bueno, la generación del 98 era gente muy seria, que estaban empeñadas en europeizarnos a todos, fuera de Unamuno, que tenía esas peculiaridades. Pero luego los del 27 ya relativizaron. No, los del 27 daban tan por cierto que España tenía que integrarse en Europa como los del 98. De hecho, hasta hicieron más que los del 98, porque lo pusieron en práctica a través de las instituciones educativas de el desarrollo de los proyectos de educación de la República, cuya finalidad principal fue introducir, devolver España a Europa, porque se pensaba que este era un deber incuestionable. No podíamos seguir al margen de Europa. Eso se rompe radicalmente con el franquismo, que vuelve a sacar a España de Europa. No hace falta que se lo cuenten ustedes, porque todos ustedes lo saben muy bien. Me remito a un solo dato: cuando muere el dictador, aquí no viene ni un solo jefe de Estado de gobierno europeo, ni uno. Viene el general Pinochet. No sé si les ha llamado la atención que en los últimos tiempos a España tampoco viene nadie. Nadie. El actual ocupante de la Moncloa tampoco sale mucho, que era lo que le pasaba a Franco. Él no salía y nadie venía a verlo. Un apestado. Esto vuelve a ser territorio apestado. Y esto vuelve a ser territorio apestado porque vuelve a estar gobernado de la misma manera que estaba gobernado en tiempos del franquismo, porque este es un gobierno franquista.
Y aunque sigue diciendo esto de Europa, ni les importa ni les interesa, salvo para tapar sus vergüenzas. Fíjense si sería importante Europa que durante el franquismo, la primera oposición al franquismo se articula enarbolando la bandera europea. El llamado contubernio de Múnich de 1962 es una unión de las fuerzas de la oposición, llamado contubernio por la prensa de Franco, claro está, una reunión de las fuerzas de la oposición a Franco en Múnich para tratar de encontrar un terreno común para hacer frente a la dictadura. Eso fue un fracaso, pero sí apuntaba un espíritu, el espíritu de que la salvación contra el franquismo estaba, como siempre, en Europa, volver a Europa. Tras la muerte del dictador, bien sabido es, España ingresa a la Unión Europea en 1986. Y se vende la idea, la imagen de que esa integración de España en la Unión Europea es en realidad la ocupación de un sitio que le estaba reservado. Es una imaginería ideológica muy característica. Os estábamos esperando, hermanos, pero no podíais venir con esa dictadura impresentable. Ahora que sois una democracia homologable y homologada, os abrimos los brazos y sois iguales a nosotros. Bien, a la vista está que no es cierto. Que no era cierto entonces, ni es cierto ahora. No, España sigue siendo, como tal entidad política, diferente, muy diferente. Su modo de organizarse, su modo de articularse, su modo de regularse está a la vista. Si quieren ustedes un dato, pues se lo digo. ¿Qué era Franco? Un dictador. ¿Por qué? Porque solo respondía de sus actos ante Dios y la historia. Residía en él la suprema potestad de hacer las leyes. Todos los poderes estaban fundidos en su poderosa mano. ¿Y qué es lo que hay ahora? Pues exactamente lo mismo. El señor Rajoy no responde ante el Parlamento porque no le da la gana, está en rebeldía. Si no responde ante el Parlamento, responderá ante Dios y la historia. Tiene poder legislativo, es obvio. El Parlamento no pinta nada, además ha puesto al frente del Parlamento a una especie de correveidile que le hace los recados y que le sirve para hacer lo que quiera con el Parlamento. El gobernar gobierna por decreto ley, como Franco. Y en el Poder Judicial, ¿quién tiene? Y al frente del Tribunal Constitucional, ¿quién hay? Un militante de su partido. O sea, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo están todos reunidos en una sola mano, que además es irresponsable y no rinde cuentas ante el Parlamento. ¿Eso cómo se llama? Pues eso se llama dictadura. La única diferencia entre esta dictadura y la anterior es que este dice que guarda las formas. O sea, que las barbaridades las hace bajo cuerda. Por ejemplo, gastarse 1,5 millones de euros en comprar una información falsa en Suiza, gastarse 1,5 millones de euros nuestros, no de su bolsillo, en comprar una información falsa para hundir el prestigio de un político catalán independentista o más o menos independentista. Eso es un delito. Y, por lo tanto, un gobierno que no respeta la legalidad difícilmente puede ir a pedirles a los demás que la respeten. Debiera, además, entender que si Cataluña, que es, a mi modesto entender, la única oposición real que hay en este momento a la arbitrariedad del gobierno en España,
si Cataluña está, como parece deducirse de las palabras de sus dirigentes y de sus instituciones, prácticamente en rebeldía, eso debiera entenderlo un gobierno que está en rebeldía también. Hay una especie de comunidad de intereses, podían incluso cambiarse informaciones. Sería útil para todas partes. Entonces, la España que ingresa en la Unión Europea en 1986 ingresa con una promesa, con una perspectiva, con un proyecto de homologación con el resto de los países democráticos europeos que no cumple. Y claro, en este momento se plantea el mismo problema que se ha planteado siempre. De hecho, España está, como Estado, al margen de Europa. La prueba es que las grandes decisiones las toman sin contar con ella. El señor Rajoy no va. Cuando va, además, da igual que vaya o no vaya, porque tampoco se entera de lo que se está diciendo. Y claro, es difícil además entender que alguien en Europa se pueda tomar en serio a un gobernante que tiene el raro privilegio de apoyarse en un partido que está imputado en 5 causas judiciales y que además ha llevado al país a la muy cómoda situación de tener una deuda pública superior al 1 billón de euros o el 100,5% del Producto Interior Bruto, una deuda superior a la que nunca ha habido en este país. Es difícil. Así que en esas condiciones, una república catalana, que hemos dado por supuesto en la primera parte de la charla, encontrará su camino en Europa. Y no solamente encontrará su camino en Europa, sino que mostrará el camino a otros. Segunda parte de la charla y espero concentrarme un poco más en ella. Mostrará el camino a otras partes. ¿A qué partes? ¿Quién tiene algo que aprender de la independencia de Cataluña? ¿Otras regiones europeas? Escocia. Hay, en cierto modo, una emulación sana, por lo demás, emulación. A ver quién sale antes. Yo haría apuestas, pondría una casa de apuestas. ¿Los escoceses o los catalanes? ¿Quién se marcha antes? Antes parecía que los escoceses, ahora parece que los catalanes. Ahora los escoceses están cogiendo carrerilla otra vez y dicen, no, nosotros eso no nos ganan. Bueno, escoceses, padanos, ¿por qué no? Ya sé que hay una carga muy fuerte de propaganda en contra de los padanos, que si son los egoístas ricos, no sé qué, que pretenden desentenderse del mísero destino del mezzogiorno, porque desde el punto de vista de cierta demagogia política y sindical, el hecho de ser pobre te da derecho a todo por el hecho de ser pobre, sin indagación de que a lo mejor resulta que la pobreza te la has ganado tú solo, que también es posible. Flandes. La Unión Europea, desde 1957, desde el Tratado de Roma, es una unión de estados. El Estado es el resultado, la forma Estado, que además se autodenomina Estado-nación para legitimarse. La forma Estado se consolida en Europa con la Paz de Westfalia de 1648. Esa paz pone fin a dos guerras. La guerra de los 80 años entre Holanda y España, por la que se reconoce la independencia de las Provincias Unidas, y la guerra de los 30 años entre varias potencias europeas. La paz de Westfalia.
La paz de Westfalia consagra la división del continente europeo por entonces. Luego han cambiado, claro, muchísimo las cosas, pero como un conjunto de estados-naciones. Insisto, la adherencia de nación al término Estado es una triquiñuela. Porque si lo que se quiere decir es que cada nación debe tener su estructura jurídico-política de carácter estatal, lo que sale de Westfalia no es eso. Lo que sí sucede, claro, es que lo que sale de Westfalia, cualquier base de legitimación de mi poder será siempre bienvenida, y por lo tanto digo que lo que han salido son estados-naciones. Nosotros, que tenemos una visión más crítica de las cosas, decimos, no, mire, lo que ha salido de ahí son estados. Y los estados son, por definición, los sujetos del acontecer europeo desde 1648 hasta prácticamente hoy. Ese sistema de estados que ha ido cambiando en sus alianzas y que ha conocido muchos avatares, pero que a partir de cierto momento, después de la Segunda Guerra Mundial, entiende que su adaptación, la adaptación del continente, del conjunto político de Europa a las condiciones del mundo actual de la posguerra, requiere un cambio. Dicho en otros términos, hay mucha gente que dice, y lo habrán ustedes leído en los libros de texto, y en principio es cierto, la Unión Europea, vamos, el mercado común surge de la CEC, surge de la idea de que la única manera de evitar aquellas guerras que asolaron el continente, sobre todo por el enfrentamiento cainita entre franceses y alemanes, era poner en común el carbón y el acero, que es lo que era la CECA, la Confederación Europea del Carbón y del Acero. Poniendo en común el carbón y el acero, pensaban estas buenas gentes, cuya ilusión conserven los dioses, que se acabaría el problema de la guerra, porque claro, antaño la industria era básicamente carbón y acero. Eso ahora no cuenta nada. Pero bueno, la intención era buena, se ve que era buena gente, gente pacifista, etcétera, y habían visto una posibilidad de mitigar, frenar, impedir los conflictos que habían arruinado el continente. Pero en lontananza había otra amenaza, otra que se ha materializado después. La amenaza era la globalización, la pérdida de fuerza del continente europeo en el conjunto del mundo. Los imperios estaban cayendo, de hecho entre el año 45 y el año 62 o 65 prácticamente todas las antiguas colonias de Inglaterra, de Francia, tardaron un poco más las de Portugal, también las de, la de Bélgica, etcétera, se independizaron. Aumentó el número de estados y la importancia estratégica, geoestratégica del continente europeo fue disminuyendo, de hecho sigue disminuyendo, en un mundo en el que hablamos de globalización, pero en el que se están dibujando, en el que se está dibujando una situación de bipolaridad o de dos poderes, los Estados Unidos por un lado y la China por el otro, el ámbito americano y el ámbito asiático. Entre esos dos pilares, Europa queda constreñida. No puede competir. Las dimensiones de los estados europeos no permiten que estos, independientemente, puedan competir, no digo ya militarmente, que eso es absurdo, sino siquiera comercial y financieramente, con los grandes bloques que se están armando. Claro, entonces la Unión Europea tiene la finalidad de articular otro bloque, el tercer bloque que pueda responder al ámbito asiático, sobre todo asiático del Pacífico, me estoy refiriendo a China y al Japón, y los Estados Unidos. Y ese intento es el que explica ese doble intento, poner fin a las guerras y estar en situación de competitividad en un mundo bipolar, es el que explica la Unión Europea. En esa Unión Europea,
confluyen todos los estados, incluida Inglaterra. La salida de Inglaterra de ahora, reciente, habrán ustedes leído, supongo, llenos de pasmo, como todos, pero ¿qué les ha pasado a estos? ¿Por qué se están yendo? Si mejor no podían estar. Claro, pero han olvidado ustedes, o hemos olvidado, un dato tradicional en la historia. La Europa de los estados era un ámbito dominado por los ingleses. Eran los ingleses los que desde fuera de Europa jugaban la carta de hoy me alío con este, mañana con aquel, enfrento a unos estados con otros y domino el continente. Pero eso se acabó con la Unión Europea. Ya no se puede hacer eso, precisamente porque la Unión Europea estaba constituyéndose como una unidad. Y en eso los ingleses, Inglaterra o el Reino Unido, comprendiendo que ya no tiene aliados, pide el ingreso para hacer lo que venía haciendo antes desde fuera, pero hacerlo desde dentro, cargarse la Unión Europea. Como tampoco lo ha conseguido, se han ido. ¿Vale? No pasa nada. Si Europa es así, ni se va a acabar la Unión Europea, ni se va a acabar Europa, ni se va a acabar Inglaterra. Esto es Europa. Se entra, se sale, se cambia, se sube, se baja, se cambian las fronteras. Tengo que repetirlo, se cambian las fronteras y no pasa nada. ¿Y por qué la Unión Europea, fuera de esa situación de desconcierto, ha resultado capaz de responder al intento de dinamitación desde el interior de Inglaterra, del Reino Unido? Porque es la manifestación más clara de que la forma del Estado, heredado de Westfalia, ha terminado. Los Estados no pueden articular la Unión Europea. Y ahora la cuestión es, o se deshace del todo la Unión Europea, o se recompone. Y si se recompone, que en eso queremos todos, y todos estamos interesados, esa base de encontrar una arquitectura interna distinta de la de los estados tradicionales. Estamos hartos de oír ese discurso. La Europa de los estados no funciona, queremos la Europa de los pueblos, lo dicen, pero pues deje de decirlo y hágalo. Permita usted la acción política y constitucional de entidades con un nivel medio de soberanía, capaces de construir una Unión Europea que sea en sí misma un sujeto internacional propio. No sé si me estoy explicando y me interesa mucho. Un sujeto internacional propio como la Unión Europea, compuesta por estados soberanos que no admiten ningún poder por encima de ellos, ni siquiera el de la organización en que están, no es viable. Claro, entonces esos estados tienen que hacer dejación. Eso además es doctrina oficial de la Unión Europea, lo que pasa es que luego no se aplica. Es doctrina oficial de la Unión Europea que los estados que formamos parte de ella tenemos la soberanía limitada. Los estados europeos no somos soberanos en el sentido en que es soberano el Japón. Tenemos unos límites, hay un ordenamiento jurídico europeo que condiciona los nuestros internos y eso lo hemos aceptado, pero de boquilla. Seguimos siendo los sujetos indiscutibles, no estamos dispuestos a reconocer, por ejemplo, que junto a los estados pueda tener voz propia las regiones. Bueno, pues si no estamos dispuestos a reconocer que los estados, que junto a los estados tengan voz propia las regiones, conviértanse las regiones en estados. Y ese es el ejemplo que puede dar Cataluña. El ejemplo de convertirse en un estado independiente que en el momento de adquirir la independencia
se incluye dentro de una organización superior que es la Unión Europea y admite lo que civilizadamente significa reducir su soberanía al ámbito común de la experiencia europea. Espero que ahora sí me haya explicado. Eso es mostrar un camino. Eso es tener una misión y un sentido. Eso va a tener muchos enemigos, claro está, entre otros todos los estados que van a ver amenazada su propia integridad territorial sobre la base de la aparición de un nuevo estado en la Unión Europea que reconoce los límites a la soberanía que impone la pertenencia a la Unión Europea. Porque no se puede estar en la Unión Europea como quería estar Inglaterra, sin ningún tipo de limitación. Pues es que si no tiene usted ningún tipo de limitación, no está usted en la Unión Europea, usted está en el mundo. Bueno, cuál está bien, es lo que acaban haciendo, es estupendo, magnífico. Pero si los otros creen que tiene sentido y es productivo para todos aunar esfuerzos, tenemos que ceder algo. Y yo estoy seguro de que una república catalana que nace de una organización política autonómica, es decir, supeditada y de segundo orden, estará encantada en tener un grado de soberanía compartido con otros estados europeos. O dicho en otros términos y para terminar, entiendo que una república catalana, entiendo, y además es mi deseo, que una república catalana tiene mucho que aportar a Europa, un camino que señalar, un camino para salir de la crisis en que está. Esa crisis, y no es moco de pavo, porque a ver qué otras fórmulas hay. A ver quién va a parar el efecto sifón que va a producir la salida de Gran Bretaña, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, por poner el más cercano. Excuso decirles a ustedes, Polonia. A ver, ¿cómo se va a parar eso? ¿Con qué argumentos, con qué peso, con qué promesas y proyecto de futuro puedo yo convencer a todos los miembros de la Unión Europea de que ser miembro de la Unión Europea tiene unas ventajas específicas, aparte naturalmente de las que tiene y con las que ha aburrido a ustedes soberanamente desde el principio, me temo, el hecho de ser europeo? ¿Cómo lo vamos a hacer si no es poniendo encima de la mesa una reestructuración básica de la propia Unión Europea, hecha a base de rediseñar sus fronteras interiores? No es difícil, porque claro, inmediatamente los más pesimistas, entre los cuales me cuento, aunque parezca mentira, bueno, no me cuento, para que me vean, soy un optimista por naturaleza, pero reconozco el derecho a la existencia de los pesimistas y ya sé lo que van a decir. Uf, no veas cómo se van a poner los franceses. Sí, claro, los franceses, sí, sí. Pero los alemanes lo van a entender muy bien. Los alemanes lo van a entender muy bien, porque Alemania es así. Alemania es un país hecho sobre la base del respeto a las personalidades de sus distintos territorios. Han tenido la fortuna de articular una idea nacional alemana superior a sus articulaciones particulares. Pero ya quisieran muchos países de Europa tener una estructura federal como la que tienen los alemanes. Y los alemanes entienden muy bien lo que es rediseñar el mapa de la Unión Europea. Es decir, la propuesta de, oiga, yo tengo una misión en Europa, yo no quiero ser independiente. Mire, yo no quiero seguir discutiendo con España. Y no quiero ser independiente simplemente porque me da la gana. Creo que eso que dicen los españoles desde hace 200 años de que hay que reintegrarse a Europa no lo van a conseguir por su mala cabeza, pero yo sí. Porque, entre otras cosas, soy la zona del Estado español más clara
y vocacionalmente europea. Y yo sí sé que me voy a reintegrar en Europa, porque parte de mi propio ser nacional está en Europa, al otro lado de los Pirineos. Con todos esos datos, yo tengo algo que aportar, no vengo de pedigüeño. No soy los restos de un desbarajuste español que viene llamando a la puerta pidiendo, no, vengo a reintegrarme a un espacio civilizatorio mío. Y vengo con mi voz. Cataluña quiere entrar en la Unión Europea con su voz propia, su voz catalana. No quiere entrar como eco de la voz española. Muchas gracias. Seguim el que hem proposat, passarem a repartir uns paperets i si algú vol fer alguna pregunta, la noti i la recollirem de seguida. Li sembla bé, professor? Perfecto. Perfecto. Una sola cuestión de procedimiento. No me tomen ustedes a mal esto de los escritos, es para ordenar un poco y ser un poco más eficaces, porque con la asistencia que hay, si vamos haciendo esto de hablar, al final el resultado no es tan interesante como debiera. Agafarem. He oblidat dir-los també que el llibre que ha publicat l'últim el professor es podrà adquirir a la sortida i segurament tindrà la amabilitat d'assignar-los. Si els sembla bé, recollirem unes quantes preguntes, no masses tampoc, perquè tampoc hi ha temps, i faríem aquesta roda. Perfecte. Nos han hecho pensar mucho, repasar toda la historia, todo lo que habíamos estudiado. Hay que darle la dimensión que tiene. Tú no puedes estar luchando por un Estado en el vacío. Es que además no lo estás haciendo. Tú eres el producto de una larga historia y vas a recuperar el lugar que te corresponde porque te lo has ganado. O sea, vamos a ver. Hace falta ser burro para no darse cuenta de que el derecho de los catalanes ser una nación, actuar como nación, ejercer sus derechos como nación, se lo han ganado a pulso a lo largo de 1000 años. Bueno, estoy seguro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra pregunta es, ¿qué pasa? Pues hombre, pues que los españoles... Tantas pocas personas que hablan este discurso. Claro, porque a nadie... Sí, yo estoy ahora... Los intelectuales españoles silenciosos, él hablaba de un desierto, pero el silencio también habla, también dice cosas, ¿o no? Sí, yo estoy escribiendo precisamente un libro sobre eso. ¿Quieres que...? ¿Entiendes si lo leo, que lo traduzco? No. ¿Lo leo yo? No, déjeme leerlo a mí. Porque esto no funciona. Yo parece que sí. Una pregunta. ¿Hauria Catalunya de fer un esment de la seva visió de la nova Europa en la Constitució de la República? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un Estado soberano
que se dota de una constitución libremente, puede poner en ella lo que quiera, ¿por qué no? Yo personalmente no lo haría, pero no por nada, sino porque no hace falta mencionar lo que es obvio. Europa, Cataluña es Europa. Ahora, si se quiere hacer una referencia, por ejemplo, a decir la República Catalana hace suyos los valores tradicionalmente europeos de la libertad, igualdad, dignidad de las personas, pues encantado. Y si me preguntan a mí, yo diría, y la separación de la Iglesia del Estado también, que eso es importante, ¿eh? Aunque, claro, sí, es una especie de manía personal, pero espero que me entiendan ustedes, y además veo que hay cierta predisposición a hacerlo. Creo que la libertad de culto es un derecho fundamental de los seres humanos. Cada uno puede tener la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de confesión, la libertad de religión. Es un derecho fundamental de las personas en el ámbito privado. En el ámbito privado. Nadie tiene derecho a imponer sus creencias a otro. Nadie. Y mucho menos hacerlo utilizando los instrumentos del Estado, que al final, encima, como saben ustedes muy bien, son los dineros del Estado, que son los nuestros. Es que a mí me hace gracia, con todos mis respetos, ya me imagino que aquí hay católicos y espero que entiendan el punto de vista de los que no lo somos. No cuesta tanto, los demás hemos tenido que acostumbrarnos a esto, a entender el punto de vista de los católicos, mientras que hemos tenido que soportar que los católicos no entiendan el punto de vista de los que no lo somos. Espero que lo entiendan. No hay nada contra el catolicismo. Simplemente, quien quiera tener su religión, que se la pague, como se la pagan los, claro, como se la pagan los evangélicos y otras naciones civilizadas del mundo. Si yo entiendo muy bien, una de las razones de la inquina del catolicismo oficial frente a los evangélicos, claro, es que hay que rascarse el bolsillo para pagar en lugar de vivir de eso. Porque fíjense ustedes una cosa muy importante. Con ello termino esta cuestión porque hay muchas preguntas. La Revolución Francesa se hizo por la sensación y las consecuencias, no solamente sensación, sino las consecuencias materiales de una tremenda injusticia social, que era los privilegios de la nobleza y el clero frente al Estado llano. Francia la sostenía el Estado llano. El clero y la nobleza no pagaba impuestos. Bueno, eso pasa con la Iglesia hoy aquí. La Iglesia es un Estado dentro del Estado, no paga impuestos. Y por lo tanto eso es una situación de privilegio que es, con todos mis respetos, absolutamente intolerable. Y los primeros que tendrían que pedir que eso se acabara serían los católicos. Bueno. ¿Existeix a España un nombre de personas mes o menis? Si algo se me nota en la pronunciación, no lo achequen ustedes a mi pronunciación. Es que no todas las letras son igual inteligibles. Más o menis organizadas que pensiu con vosted o creguéis, ¿no? Creguéis en la independencia. Que creguin en la independencia. Que creguin en la independencia de Cataluña. No. No. Así en petit comité, en secreto, cuando pillas a la gente tal, te dice, no, si yo comprendo, claro, y tal. Ayer, sin ir más lejos, estaba en una editorial importante. Y estaba hablando con el director de ediciones de la editorial, un hombre cultísimo, cultísimo, bellísima persona además.
Y yo le decía, pero vamos a ver, ¿a ti no te parece que esto es intolerable? Que los catalanes tienen derecho a hacer lo que quieran hacer y que si lo hacen democráticamente, los demás, ¿qué tenemos que decir? Decía, sí, sí, claro, no, no, sí, yo lo entiendo, pero fíjate la que se va a armar aquí como eso pase. Claro, pues ese es el problema. Ese es el problema. No, no lo hay. Y la verdad es que es una vergüenza porque yo entiendo que en el caso de personas que tienen intereses materiales en la continuación de la situación como es, pues no se quiera hablar del asunto. Pero si tratamos de estamentos que no tienen intereses materiales porque en el fondo no participan de esta situación de injusticia, o de personas que por razón de su profesión debieran regirse por principios morales de lo que es justo y es injusto con independencia de lo que sean sus intereses, la situación es lamentable, pero la verdad es que es esa, la verdad es que es esa, la verdad es que no, que en España, pues no sé, es uso de toro y paro de contar, no sé. Ah, profesor Cotarelo, ¿por qué Palinuro? ¿Por qué el timonel de Eneas que entrega su vida rumbo a la nueva patria? Ven ustedes, es maravilloso, las conferencias son maravillosas. Alguien te plantea una pregunta y además ya te da la respuesta. Ya está. Pues sí, por eso, sí, porque es el timonel de Eneas que entrega su rumbo a la nueva patria. Esta interpretación me parece un poco teñida de independentismo catalán, porque no está claro que Eneas entregue su vida voluntariamente, en primer lugar, no está claro, y en segundo lugar, que sea por su nueva patria. La nueva patria es lo que va a ser para vamos, para Eneas, ¿no? Que es al que se le promete que fundará un imperio, que tendrá un nuevo hogar, fundará un imperio desde el cual podrá vengar la afrenta de Troya y derrotar a los griegos. Esa es la nueva patria de Eneas. Palinuro es un timonel, es un tecnócrata. Tiene una misión mosaica, claro, pero se debe solamente a su pericia como timonel. Y como donde no hay opinión científica establecida, la interpretación es libre, la mía, es que Palinuro, habiendo llegado a su destino, se suicida. Pero simplemente porque ha terminado su función. Y crea un problema, porque se tira por la borda y no tiene sepultura. Y por lo tanto su alma, según las creencias antiguas, vaga por el universo, ¿verdad? De hecho, el hombre de quien he tomado, que en cierto modo me inspira el poner a Palinuro, que es Cyril Connolly, un crítico literario inglés que se firmaba Palinurus. Su obra más brillante precisamente se llama La tumba inquieta, porque claro, la tumba de Palinuro no existe, pero esa es la cuestión. Sí, Palinuro es el tipo que lleva a los troyanos vencidos a su nuevo destino para que se recuperen y le den una buena somanta de palos a los griegos para vengar la afrenta de Troya, sí. Y ese es el significado de Palinuro, sí. No tiene nada que ver por lo demás con lo de Fernando del Paso, que le dieron el premio Cervantes este año o el pasado por sus numerosas obras muy meritorias, una de las cuales es Palinuro de México, que es un cacho libraco de 600 páginas al que le deben de sobrar aproximadamente 590. Pero tiene eso.
¿Qué tiene más ventajas, unas elecciones constituyentes o un referéndum unilateral? ¿Cómo sería mejor para la visión de Europa? Yo es que elecciones constituyentes, si por elecciones constituyentes entendemos, es que este es un lío. Este es un lío, verán, esto es un lío. El otro día lo discutíamos además también en la radio, es un lío. Porque ustedes escuchan a Puigdemont que dice de la ley a la ley, y claro, eso es un guiño, eso es un guiño. Está diciendo de la ley a la ley, en el fondo es un guiño, porque no sé si han dado ustedes cuenta de que tienen ustedes un presidente que tiene un sentido del humor extraordinario. Hasta el punto de que yo ya cada vez que lo oigo hablar me pregunto si me está tomando el pelo o no, porque claro, te quedas así, porque claro, esto de la ley a la ley, ¿de dónde lo has sacado? Pues nada menos que don Torcuato Fernández Miranda, que era un falangista. Sí, yo le tengo mucho cariño y mucha simpatía a don Torcuato, porque fue catedrático de Derecho Político de la Universidad de Oviedo y yo le sucedí. O sea, que llegué allí y aquello estaba lleno del espíritu de don Torcuato, que era lo que se llamaba entonces un franquista aperturista. Un franquista aperturista, que se distinguía de los franquistas no aperturistas en nada. Y claro, don Torcuato... pues efectivamente, cuando le... un hombre muy inteligente, y cuando le hicieron el encargo de que facilitara al sucesor de... o sea, que facilitara la transición, facilitando la posibilidad de que fuera nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, puso en marcha un complejo mecanismo de teoría de juegos, por lo cual acabó consiguiendo lo que se le había ordenado, porque eso era una característica del franquismo. Tú haces lo que se ordene, sí o sí, y ya está. Y el rey le dijo, mira, Torcuato, te corresponde, como presidente del Consejo de Estado, seguir la norma para el nombramiento del presidente del gobierno, que consistía en que el Consejo de Estado presentaba una terna de candidatos al jefe del Estado, que era, como saben ustedes, el invicto desde tiempo inmemorial. Fallecido el invicto, pues era Juan Carlos, tenía que presentarle una terna. Y Juan Carlos le dijo, mira, Torcuato, tienes que presentar una terna y me da igual lo que pongas, ahí tiene que estar Adolfo Suárez. Y había 20 candidatos. Se las ingenió y efectivamente. Y esa era su doctrina, de la ley a la ley. Claro, que Puigdemont se haga eco de esta expresión de la ley a la ley tiene su gracia, porque claro, de la ley, la pregunta inmediata es ¿de qué ley a qué ley? En el caso de Torcuato Fernández Miranda era de la dictadura a la dicta blanda, a una cosa así intermedia. Y en este caso, ¿de qué es? Pues de la dicta blanda, lo que surgió entonces, a otra cosa distinta, ¿no? Los puntos no son equivalentes. Claro, entonces, ¿eso cómo se hace? Yo entiendo la preocupación. La preocupación es que no haya vacío legal. Lo entiendo y me parece razonable. Aunque no, tampoco creo que sea muy problemático, que de hecho una ley de transitoriedad jurídica es el reconocimiento de un vacío legal. Por eso se llama de transitoriedad, porque tiene que darse un vacío. Y ahí es donde la cuestión adquiere su mayor trascendencia, cuando se dice elecciones constituyentes. ¿Pero qué son elecciones constituyentes? ¿Elecciones a una Cámara Constituyente? ¿O elecciones a una Cámara con un proyecto de constitución ya redactado? Porque hay un punto oscuro. La transición española se hizo con elecciones a cortes ordinarias, que de repente resultaron ser constituyentes por voluntad de no se sabe quién. Pero aquellas elecciones de 1977 fueron elecciones a cortes ordinarias de acuerdo con la legislación del franquismo modificado, claro está, por la ley para la reforma política. Entonces, estas elecciones constituyentes
serían para nombrar un parlamento, para elegir un parlamento con función constituyente. Si fueran eso, eso querría decir que ese parlamento tendría un tiempo tasado para redactar una constitución y después someterla a referéndum. Entonces, ¿para qué están ustedes redactando otros proyectos de constitución que están en marcha? Los conozco porque algunos los he visto personalmente. Esos proyectos que se están poniendo en marcha, ¿para qué son? Eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo, porque si no, esta pregunta no tiene respuesta. ¿Qué es más ventajoso, unas elecciones constituyentes o un referéndum unilateral? Pues es que si no sabemos qué es el sentido de las elecciones constituyentes, elijo una Cámara para que redacte una Constitución y luego voy a un referéndum, o elijo una Cámara con una Constitución que ya tengo aprobada. Y si ya la tengo aprobada, ¿cómo la he aprobado? Por un referéndum. ¿Tengo que elegir entre estas dos cosas? Pues la verdad, me parece un ejercicio inútil. Personalmente, en mi opinión, y sin que sirva de indicación ni pretenda yo imponer nada, por supuesto, yo prefiero una declaración unilateral de independencia. Con una constitución redactada de la forma más democrática del mundo y aprobada por un parlamento ad hoc. ¿Por qué? Pues porque soy pragmático, soy práctico. Una declaración unilateral de independencia tiene que hacerla un parlamento. Y esa declaración unilateral de independencia inmediatamente llama a las puertas de la comunidad internacional. Es una declaración que va a tener que aterrizar inmediatamente porque el Estado español va a recurrirla ante el Tribunal de la Haya y ahí se decidirá. Y cuanto antes metamos las instituciones europeas y la comunidad internacional en este conflicto, mejor. No tenemos ejército, no tenemos fuerzas armadas. Tenemos una capacidad de resistencia, estoy hablando en primera persona del plural, por solidaridad. Claro. Necesitamos aliados. Y los aliados solo nos van a venir del otro lado de los Pirineos. Por lo tanto, cuanto antes metamos a la comunidad internacional en la faena, mejor. Y un referéndum unilateral un referéndum unilateral del que puede salir la independencia o no. Pues claro, como decía Tardá, si no sale, pues seguiremos intentándolo. Bueno, muy bien. O sea, estamos como hasta ahora. ¿Y si sale qué? Hombre, si sale es que tiene usted que conseguir que los otros lo respeten. Y no van a hacerlo. Claro, entonces los de fuera le van a decir, eso es un problema suyo, interno de ustedes, arréglenlo. Mientras que si tú haces una declaración unilateral de independencia y llamas al Tribunal Internacional de la Haya, llamas a las puertas y dices, oiga, que tenemos aquí este problema que ustedes ya resolvieron, porque hay jurisprudencia en el caso de Kosovo. Ustedes ya tienen una sentencia donde se dice que en el derecho internacional no hay nada en contra de las declaraciones unilaterales de independencia, que eso es una cuestión de hecho. Por lo tanto, es cuestión de que los demás te reconozcan y ya está. O sea, que yo haría eso, pero lo hago por razones pragmáticas, insisto, no tengo ningún argumento de más peso que sea, aunque las razones pragmáticas o prácticas tienen mucho. ¿Deberían los partidos independentistas unirse en uno solo, como en Escocia, para superar la falta de unidad entre ellos? Pues sí, pero yo creo que ya lo están. Porque por partido independentista se refiere el redactor de esta nota a los de Junts pel Sí y la CUP. Porque el resto no es independentista, que yo sepa. Los de Podem nunca se sabe, pero cuando se aclaren ya nos enteraremos. De momento, esa es la cuestión. Y la cuestión es que están unidos.
Claro, más unión no la veo. ¿Por qué? Pues, hombre, porque entre Esquerra Republicana y Convergencia o Partido Democrático de Cataluña hay diferencias de clase y diferencias de puntos de vista y diferencias de concepciones y, claro, y debe seguir habiéndolas porque una sociedad plural, rica, pues tiene que tener... lo bueno es que estén unidos en ese objetivo y que ese objetivo sea transversal y que su acción sea concertada y que hayan llegado a tener el apoyo de los antisistema, eso es para matrícula de honor, hombre. Yo, más de esa unión no me parece necesario, al contrario, creo que sería producente porque sería artificiosa. Otra cosa es que, por ejemplo, encuentres razonable unirte transitoriamente en circunstancias específicas en otro momento, por ejemplo, en el Parlamento Español. Pues a lo mejor no sería tontería, sí, pero eso que lo decidan ellos. Ahora, unirse sin más y decir vamos a formar, eso suena a movimiento nacional, no me gusta. Y además no creo que se vaya a dar en absoluto, gracias a los dioses. Emsento española, ambe Europa. Que por aquí, ens va prometre l'Europa de les regions i migui on sol. Ah, sí, sí, claro, sí, 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 sí. Enganxada, no espanyola, enganxada amb Europa. Ens van prometre l'Europa de les nacions i migui on som. Sí, claro, sí, sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Cierto, miren, me viene bien esto porque me permite romper una petita lanza en nombre de alguien que lleva una larga temporada demonizado, que es Jordi Pujol. Sí, la Europa de las regiones fue un buen invento y nadie hizo más por eso que Pujol. Pero claro, la Unión Europea es una unión de estados y lo que querían era tener las regiones como adorno folclórico para que de vez en cuando vengan a tocar la flauta y la chirimía y eso. El otro, lo que quería, claro, era un órgano jurídica y políticamente poderoso. El Comité de las Regiones. Pero esa es la semilla. Esa es la semilla. Y la vida es larga. Y la existencia también. El desarrollo de esa idea es muy prometedora. Lo único que pasa es que tenemos que encontrar otro nombre, porque el nombre de regiones no vale. Una vez que yo acepto regiones al lado de estados, ya estoy aceptando unas entidades capitidisminuidas. Ya estoy aceptando de entrada que se trata de gentes que tienen una competencia política, jurídica, legislativa menor. Y lo que yo estoy diciendo es potenciar las regiones hasta el punto de devorar los fundamentos de soberanía de los estados que han sido sobrepasados por los hechos. Claro, entonces habría que cambiar el cambiar. Y en cuanto a la pregunta en concreto, sí, claro. No, la pregunta además está muy bien redactada y a quien la haya redactado le hago observar una cosa. Nos van a prometer la Europa de las regiones y mira dónde estamos. Pregúntese usted por qué usted se limita a decir nos van a prometer. A mí no me hace falta que me prometan nada. Yo sé lo que quiero y no hace falta que me lo prometan. Voy por ello. Y esto es lo mismo. Cambiemos la óptica. No nos limitemos a esperar lo que nos van a prometer, porque lo que nos van a prometer va a ser siempre, normalmente, mentira. Ah, ¿per qué es tan contraria a Podemos? ¿Quina solución política proposa per España? Yo no soy contraria a Podemos, hombre. Ya me lo dice tanta gente que la verdad es que me tiene... Yo que voy a ser contraria a Podemos y son todos alumnos míos. Lo único que pasa es que... Pero, hombre, no estoy descubriendo nada. No hice más que tonterías. Y aquí, en Cataluña, especialmente. Claro, entonces... Claro, pues te llevan todos los diablos.
te llevan todos los... Yo reconozco que tengo tendencia a que los diablos me lleven con frecuencia, pero aparte de eso, hombre, claro, es que, vamos a ver, esto hace poco caso, pero bueno, esto de Podemos, ¿qué es? Pues un intento de articular una tercera vía entre los anquilosados y burocráticos comunistas de toda la vida y los aburguesados socialdemócratas. ¿Me he explicado? Es claro, ¿verdad? Es claro, ¿no? Bien. Si eso hubiera sido así, no sé qué resultado hubiera obtenido, pero desde luego hubiera tenido todo mi apoyo. Lo que no puede ser es que se venda esto y a continuación lo que se esté haciendo es volviendo a echarse en brazos de los viejos comunistas, que es lo que han hecho. Lo que han hecho ha sido a llamar al papá o abuelo Anguita. Y claro, naturalmente, se han convertido en el instrumento de la obsesiva manía de Anguita de ir contra los traidores socialdemócratas, enemigos del comunismo y no se sabe qué otras cosas que dice este hombre. Y la verdad es que el resultado que han obtenido en las elecciones les podría haber enseñado que eso ha sido así. Porque cuando se articula esto, se articula como esa oferta. La oferta de, mire, la división de la izquierda entre el viejo comunismo y la vieja socialdemocracia tiene que dar paso a una forma nueva. De acuerdo, firmo. Y resulta que el paso a esa forma nueva es cargar contra los socialistas en función de las consignas de los viejos comunistas. Pues eso no funciona. Y no ha funcionado y va a seguir sin funcionar. Es más, como haya terceras elecciones, los señores de Podemos acabarán teniendo el porcentaje que tenía Anguita, porque ese es su voto. Si yo voy a la idea de que, y además es que no hay más que escucharlos, ese desprecio, esa agresividad contra la gente del PSOE, pues es la de Anguita de toda la vida. Que si la calviva, que si no sé qué, que si decídete, que si no tienes narices u otras cosas, que si tu partido no te deja, que si eres un mantas, que... Claro. También se traiciona. ¿Eh? El PSOE también se traiciona a sí mismo. Pero vamos a ver, nosotros, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué nos regimos? ¿Nuestro objetivo es tirar contra el PSOE? ¿O nuestro objetivo es articular una oferta nueva? Y si nuestro objetivo es articular una fuerza nueva, ¿por qué estamos todo el día machacando a la gente a la que demás decimos? Pero hombre, si es que es como la Tercera Internacional, si es que está uno viendo a la Tercera Internacional ahí. Cuando decían los comunistas, los leninistas, los salvapatrias estos, les decían a los socialistas, no, si vosotros, con vosotros no, si es el mismo discurso, con vosotros no va nada, va contra vuestros jefes que son los traidores, social traidores, social fascistas, les llamaban de todo. Pero ¿cómo vas a ir a formar una alianza con un partido al que agredes e insultas? Con independencia de que se lo merezca o no se lo merezca, si es que eso es otra cuestión distinta, totalmente distinta. Y además, puestos ya a acabar de liarla y a que terminemos aquí como Rosario de la Aurora, el que firmó un acuerdo con los nazis fueron los comunistas. El que se alió con los nazis para hundir a los socialdemócratas en la República de Weimar fueron los comunistas. Y el que firmó un pacto germano-soviético fueron los comunistas. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a desenterrar las momias? Pues mira, vamos a desenterrar las momias. Pero una cosa está clara. Si yo quiero establecer una izquierda entre el comunismo y la socialdemocracia, no me puedo olvidar de algo. Que en 100 años, en 200 países que hay en la Tierra, los comunistas no han ganado nunca unas elecciones libres. Nunca. Y si yo pretendiera ganar unas elecciones, esto lo tendría presente. Y tendría presente que si me presento a unas elecciones como comunista, pues lo más probable es que no las gane.
Y entonces el cielo tendrá que esperarse un ratito a tener el placer de ser asaltado por estas gentes. Pero es que ese es el asunto. El asunto es que no, que como decía el otro, si tú haces siempre lo mismo, ¿cómo esperas que el resultado vaya a ser distinto? Pues claro, si reproduces ese discurso, el resultado, quieras que no, va a ser ese. Y yo entiendo, claro, la irritación y el cabreo y todo lo demás, pero es así. O sea que yo no soy contrario a Podemos, no, hombre, no, al contrario. Al contrario, lo apoyé desde el principio. Y si se van ustedes a YouTube, gran parte de los vídeos que hay ahí, entre otros el que empezó esto, es mío en la tuerca. Y más, diré, aprovechando ya las circunstancias, no voy a la tuerca ahora porque no quiero, porque no me da la gana. Pero también porque ellos ya no me quieren. O sea, que digamos que los mensajes que nos cruzamos son de otro tipo. No estamos enfadados y tal y cual. No estamos enfadados, pero sí estamos enfadados. ¿Qué solución política proposa para España? No tiene. No tiene. Como sociólogo, politólogo, ¿cómo ve usted no al gobierno español, sino al pueblo español frente a la independencia de Cataluña? Al pueblo español. Verá. Yo soy español, como ustedes, porque lo dice el carnet de identidad. Tengo una especial simpatía por el pueblo español, sí, es el mío. ¿Me precio de conocerlo? Pues también. Como el catalán. Si a los pueblos los conoces una vez que te acercas a ellos sin prejuicios y hablas con la gente y lees su literatura. Que a mí me hace gracia los españoles que hablan y no han leído un solo libro de un catalán en catalán. Que vamos, que no saben ni de qué están hablando. Lees su literatura, escuchas tal, y, pues por supuesto. Y al pueblo español, ¿cómo lo veo? Pues la verdad, pues con un ánimo unamuniano. No soy tan radical como Napoleón cuando decía que qué se podía esperar de una partida de analfabetos dirigida por un cura. No soy tan radical, pero me acerco. Creo que el pueblo español ha hecho un par de intentos de erguirse y ha tenido mala suerte. ¿Por qué es mala suerte? Es mala suerte que tus gobernantes hayan sido tradicionalmente un atajo de estúpidos, ladrones y antinacionales, vendidos. No me estoy inventando nada. A mí cuando uno de estos sinvergüenzas que tiene las cuentas en Suiza o en las Islas Fiji o donde sea, me habla de la patria, es que no sé, no sé, bueno, sí sé qué pensar, pero en fin, no quiero decirlo. Pero claro, es que eso es muy antiguo. Piensen ustedes que Fernando VII y Carlos IV le entregaron la corona de España a Napoleón, sin más, porque eran una pareja de cobardes. Luego los Borbones los escuchan ustedes hablar y no se les cae lo del servicio a España de la boca. Servicio a España con esta pareja de individuos que no solamente no defendieron su país, sino que se lo entregaron al adversario, se lo regalaron a cambio de una pensión. Pero hombre, claro,
un pueblo gobernado por esta gente. Primero los austrias, a los que los españoles les importaban un pimiento, porque querían el imperio español para financiar sus guerras de Europa. Y luego los borbones, a quienes los españoles les importaban el otro pimiento, porque lo que querían era apuntalar la hegemonía francesa. Los españoles perdieron la flota en la batalla de Trafalgar por obedecer a los franceses. Entregamos o entregaron la flota. Eso sí, tenemos Madrid llena de nombres de los heroicos marinos que perecieron en la batalla de Trafalgar. Churruca, yo qué sé. Somos un país lleno de héroes perdedores. Pero eso es lo que hicieron. Claro, entonces, es mala suerte que tradicionalmente hayas estado gobernado por unas clases dominantes que han sido felones, traidores, corruptos y estúpidos. Hagan ustedes una comparación entre el conde duque de Olivares y Richelieu y verán ustedes el contenido práctico de lo que estoy diciendo. El conde duque de Olivares y Richelieu, los dos hombres más poderosos de su tiempo, contemporáneos, los dos luchando por la hegemonía de sus respectivos países en Europa. Luego ustedes, gentes del siglo XX y del siglo XXI, van a la escuela, abren el libro de historia y leen ustedes que qué mala suerte. Y claro, ¿cómo iba a sospechar el conde duque de Olivares y los nobles españoles que Richelieu iba a ser tan canalla, sinvergüenza y bandido como para, a pesar de ser cardenal, aliarse con los infieles, con los protestantes, con los que sean? Claro, porque tenía muy clara la idea de que lo primero era Francia. Y eso, señor mío, usted no lo tenía porque usted no sabe ni dónde estaba. ¿Cómo iba a sospechar el bueno de Felipe II o Felipe III, católicas majestades, que hasta el Papa iba a liarse con los turcos? Pues es porque usted de política no tiene ni idea, hombre. Usted no sabe que la obligación de un político, de la realpolitik, es aliarse con el diablo, no digo con el turco, con el diablo, para defender los intereses de tu país. Y si tú no haces eso, tú no estás siendo un buen gobernante para tu país, con independencia de cualesquiera otra circunstancia. Dice, sí, era un gobernante muy piadoso, Felipe II, que estuvimos el otro día en el Escorial viendo otra vez sus andanzas. Felipe II, una pregunta que yo suelo hacer, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes lo que sería el mundo si Felipe II se hubiera salido con la suya y hubiera invadido Inglaterra? Es decir, ¿y qué respuesta le dan a ustedes a esta peculiar situación? ¿Es usted español? Sí. ¿Quiere usted a su país? Bueno, pues sí, más o menos. Entonces, ¿lamenta usted el desgraciado fin de la Armada Invencible? No, no, señor, no lo lamento. Como español puede, como europeo no. Porque si la Armada Invencible se sale con la suya, aquí no hay reforma, ni libertad de conciencia, ni tolerancia, ni nada. Entonces, ¿qué pasa con un pueblo que está gobernado tradicionalmente por inútiles? Y que además representan los peores valores de la lucha entre la civilización y la ignorancia, que es lo que la historia de la humanidad no es otra cosa que la lucha entre las luces y las tinieblas, entre los prejuicios y la superstición, y la razón y la ilustración. Y en esa lucha, España, como Estado, ha estado siempre del lado de la sombra, muy convencida de que Trento, la luz de Trento, dice don Marcelino Menéndez Pelayo, la luz de Trento. Pero ¿cómo va a tener luz Trento si Trento son las sombras? Es la contrarreforma. Y cuando decimos contrarreforma, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no al sacerdocio universal de los creyentes, que no al libre acceso a la Biblia, que no al individualismo de la relación personal entre el creyente y su Dios. Estamos diciendo que no a las bases mismas de la civilización europea, el individualismo. Estamos diciendo que sí al dogma, a la superstición, al magisterio de la Iglesia,
sea este lo que sea, diga lo que diga, con fe ciega. Si eso es lo que representa mi país, pobre de su pueblo. Claro, entonces, las pocas veces que este pueblo dominado y machacado por dinastías extranjeras, explotado, ha intentado levantarse, lo han machacado. Lo han machacado. Lo machacaron después de la guerra de la llamada independencia. Lo machacaron con los 100.000 hijos de San Luis. Fíjense ustedes, además, es que miren donde lo miren. La historia es siempre la misma. Hay una sublevación popular en España. Se pide el restablecimiento de la Constitución de 1812. El restablecimiento del liberalismo, la abolición de la Inquisición, o sea, lo mínimo, ¿no? Se consigue que el felón de Fernando VII jure la Constitución de 1812 con aquella famosa frase de marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional. Se consigue todo eso. Y llega las potencias de la Conferencia de Viena y mandan al duque Angulema al frente de una tropa de franceses a sofocar a sangre y fuego la rebelión liberal española. Cogen al pobre Riego y lo ejecutan tras torturarlo salvajemente en la Plaza Mayor de Madrid, para mayor ejemplo de las generaciones venideras. Ahí no estaban los ingleses, por cierto. Fíjense ustedes hasta qué punto en la historia todos tenemos un papel. Los ingleses estuvieron en Viena, los ingleses firmaron los acuerdos de Viena, pero cuando se trató de mantener a sangre y fuego en Europa los principios sagrados de la alianza del trono y el altar, es decir, la Europa reaccionaria, feudal, los ingleses se fueron. ¿Por qué? Porque era una tradición liberal más clara que la del continente. Y después de eso, la Revolución de 1869. Y después de eso, la Primera República, machacada por una sublevación militar. Y después de eso, la Segunda República, machacada por una guerra civil, tras una conspiración de las fuerzas de la derecha, que había empezado mucho antes de 1934, porque cuando ahora escuchan ustedes las cosas de la historia, se dice, bueno, bueno, en realidad la guerra civil no la empezaron los militares sediciosos, la empezaron los que sublevaron en octubre del 34. Mentira. En primer lugar, de empezarla a alguien que se sublevara, la empezaría el general Sanjurjo, que se había sublevado antes en Sevilla. Si estoy buscando culpables de sublevaciones. Pero en segundo lugar, como está demostrado ya claramente a través de las obras de Ángel Viñas, la sublevación la venían preparando los círculos monárquicos y militares desde el mismo momento de la proclamación de la República. Y hay pruebas fehacientes de compra de armamento en Italia, pagada con el dinero de los monárquicos y la derecha española, pero no de pistolas para andar pegando tiros por las calles o de escopetas, no, no, de armamento pesado. Ya sabían que iban a una guerra civil. Ya sabían que lo suyo no era un golpe de Estado que se iba a ventilar en 24 horas. Eso fue una fantasía de Franco, que dijo, nos sublevamos y esto dura el tiempo que tardemos en llegar a Madrid. Y luego resultó que duró 3 años. Y esa sublevación del pueblo fue machacada por una guerra civil. Y después de la guerra civil, 40 años de dictadura. Y 40 años de dictadura que todos sabemos lo que significaron. Más de 500.000 de exiliados, entre los cuales la flor y nata del país en todo, en todas las actividades profesionales, en todas. Más de 500.000 de exiliados. Cientos de miles de presos, muchos de los cuales tuvieron que trabajar en condiciones de esclavitud en erigir los monumentos de aquellos sinvergüenzas. 100.000 asesinados, enterrados en cunetas, que todavía no hemos sido capaces de desenterrar.
y que por lo tanto pesan sobre una, como una losa sobre la conciencia de todos nosotros y nos llaman a algo que tenemos que hacer y mientras no se haga, este país no tiene solución. Y más de 30.000 niños robados a sus madres, asesinadas o no asesinadas. Eso metió tal miedo en la gente, en el cuerpo, que hoy se nota. Hoy se nota. Y lo notamos todos, y lo sabemos todos, nos guste o no nos guste reconocerlo. Es un pueblo machacado. Así que, si yo pudiera hablar en nombre del pueblo español, que no puedo, ni se me ocurrirá, diría lo mismo que hablaba ayer con el editor con el que hablaba. Oye tú, ¿a ti no te parece que nosotros debiéramos adoptar la siguiente actitud? Mira, como esto no tiene remedio, si los catalanes pueden largarse, coño, que se larguen. Una última cuestión. Dentro de España, ¿Podemos es la mano que mece la cuna o la mano que escoña? Entiendo que dice aquí, escoña a los nacionalismos incipientes. Escaña. Ah, ahogar. Bueno, escoña también, ¿no? Yo creo que, con todos mis respetos a la gente de Podemos, a las que mando un saludo, porque a pesar de todo considero que siguen siendo amigos míos, no saben lo que son. Esto del nacionalismo, no del nacionalismo, del independentismo, no lo entienden. Tienen una deformación típica de intelectuales y académicos. El nacionalismo es, de entrada, pernicioso, porque eso es lo que se les ha enseñado desde pequeños. Todos los nacionalistas son igualmente malos, padre. Todos los, menos el mío, claro. Entonces el tuyo también es malo, no es que yo no soy nacionalista. Y ahí tienen ustedes ese eterno problema que tenemos en España, donde resulta que nacionalistas solamente son los vascos, los gallegos y los catalanes. Y el resto no son nacionalistas, no se sabe lo que son. Pero son los verdaderos nacionalistas. Y eso es lo que les pasa, entiendo lo que les pasa a Podemos. No es mala su intención. No es mala. Tampoco creo que es. A veces, incluso yo lo he dicho, suena al rusismo. Pero no creo. Simplemente creo que es que no calibran bien. O sea, aquella barbaridad que dijo Iglesias, animando a los castellanohablantes a votar pensando en sus abuelos en Cataluña, demostraba claramente no mala intención, sino ignorancia. Ignorancia de la realidad en la que se encuentran. O sea que, si pudiera parafrasear a alguien, a quien no me atrevería a hacer, dada su altura celestial, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Bé, em sembla que és just i necessari donar les gràcies d'aquesta lliçó que ens has donat. Tenim moltes més coses que pensar, tots plegats, aquesta Europa, la història que tenim una mica traçada i rovellada, parlo per mi, potser molts de vosaltres la tenim més fresca, però, com sempre, el passat ens està explicant moltes coses del present que tenim. Moltes gràcies, jo dono les gràcies al Centre de Lectura, a l'ANC, a Òmnium, a tots aquells, als companys de Pacte, a tots aquells que han propiciat aquesta trobada tan interessant que hem tingut aquesta tarda. Moltes gràcies, senyor. Thank you.